El candidato a diputado federal por el Partido Verde Ecologista, Arturo Sandoval Canals, señaló que Morelia está en riesgo de perder la denominación de Patrimonio Cultural de la Humanidad, misma que otorga la UNESCO. Según el empresario, están descuidados los monumentos históricos. Por eso propone para Morelia un primer cuadro lleno de negocios que respondan a las necesidades de los turistas. Señaló Sandoval Canals que desde el Congreso de la Unión trabajará para que los inversionistas tengan certeza jurídica y la policía de Morelia sea más confiable, ambos aspectos necesarios para lograr la atracción de negocios a la capital michoacana, así como de inversionistas foráneos explicó que la iniciativa privada está dispuesta a invertir en la restauración de edificios, como fue el caso del Café Michelena, el cual forma parte de los atractivos del centro de Morelia. Finalmente, dijo que es necesario que haya voluntad política para que las marchas en la ciudad se acaben, ya que Morelia cuenta con el turismo y los estudiantes para mover la economía local. Por ser estos dos sectores los que más dividendos generan en la capital michoacana. Carla Yala, respuesta.